¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, bien. Quiero, antes de tocar, quiero agradecer y felicitar a Javier Buján. Por todo el laburo que ha hecho y llevar este festival a cabo en estos tiempos no es fácil con tantos maestros internacionales que hay en el festival, en esta edición. Y bueno, felicitaciones. De verdad que todos estamos felices de que esto se lleve a cabo y contentos de que se pueda disfrutar un poco de música. Así que bueno, voy a comenzar con una pieza de barroca de Johann Sebastian Bach. Voy a tocar el Allegro y el preludio del Allegro de la suite 998 de Johann Sebastian Bach. Bueno, espero que lo disfruten.
Gracias, gracias. Bueno, voy a tocar ahora una pieza de Mauro Giuliani. Es la Rossiniana número 6 de Mauro Giuliani. Para que afine un momento. Mm-hmm.
Thank you.
Gracias, gracias. A ver. Difícil hacer pieza, ¿ah? La rosiniana, la famosa rosiniana. Te dejan los dedos. Te dejan muerto, muerto. A ver. A relajar un poco la mano porque... Fuerte. A ver, voy a tocar ahora otra pieza que requiere mucha técnica también. Quizá muchos la conocen. Las variaciones sobre un tema de Fernando Sol. Entonces, las variaciones sobre un tema de Fernando Sol de Miguel Llobet. Para que afine un poco. Thank you.
Thank you.
Una de las piezas más difíciles que tengo en mi repertorio, de verdad. Bueno, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Tengo todo anotadito aquí. Se me olvida que vamos a tocar. A ver, bueno. Voy a tocar Sevilla, de Isaac Albéniz. Vamos a irnos para España ahora. Pueden preguntar algo, sí, obvio. Obvio, obvio. Pregunten lo que quieran. Lo que quieran. Aquí yo en el teléfono veo los comentarios, así que pregunten lo que quieran. Bueno. ¿De quién es esa? Que la pieza anterior es de Miguel Llobet. WL y WT. Miguel Llobet. Las variaciones sobre un tema de Fernando Sosa, se llama. Pero bueno, ahora lo que voy a tocar es Sevilla, de Isaac Albéniz. Espero que les guste. Thank you.
Una de mis piezas favoritas, Sevilla. Bueno, ya casi terminamos. Voy a tocar Rosita de Francisco Tárrega. Una pequeña pieza muy linda que me gusta mucho. Rosita de Francisco Tárrega. Thank you.
Eso fue Natalia de Antonio Lauro. Bueno, voy a tocar mi última pieza. A ver si responde aquí en los comentarios. ¿A qué edad comencé a tocar guitarra? A los 12. A los 12 años comencé. Y tengo ahora 24. A ver. ¿Cuántos días? Bueno, ¿cuántas horas se deben tocar el balance? Yo recomiendo estudiar 8 horas o 7, entre 6 y 8 horas al día, o las que puedan. En realidad, puedes estudiar una hora o dos si quieres, pero que seas totalmente dedicado a la guitarra, con total concentración. Porque cuando estudias la guitarra, olvídate del teléfono, olvídate de todo. Centrado en la guitarra nada más. Pero sí es recomendable estudiar bastante. Tipo 6, 7, 8 horas. Y ahorita que estás todo en la casa, en cuarentena, hay que aprovechar. Bueno. Voy a tocar mi última pieza venezolana. Se llama Los Caujaritos, de un compositor venezolano, arpista. La pieza es original para arpa y la adaptaron para guitarra clásica. Los Caujaritos se llama, del Indio Figueroa.